Bienvenidos a Para Contarte Mejor. Antes de arrancar el programa, por si les queda alguna duda, lean. Es buenísima la remera que tengo puesta de Líbranos del Mal. Un beso muy grande a la China y a Caro y a Alex y a Carlitos, por supuesto, que hoy me vistieron ellos y nos divertimos mucho porque la China sale de adentro. Ya, Caro, vos te pones esta remera y es re divertida, pero en un ratito nada más les voy a mostrar lo que tengo puesto. Antes quiero contarles que estamos a full con la campaña para el Día del Niño. La verdad es que un montón de gente nos ha escrito para donar juguetes, ropita para niños, libritos. Muchísimas gracias a todos. Lo que nos estaría faltando es que algún comercio o todos los comercios que puedan y que tengan cosas relacionadas con los nenes, que nos acerquen o que nos llamen por teléfono al 2920-301866 o se acerquen aquí, Álvaro Barros 1148 en horario de oficina, porque necesitamos una gran colaboración. Ya sabemos que vamos a ir al barrio Santa Clara, vamos a hablar con Chandía en estos días como para ir allá. Sabemos que vamos a ir a Villarrita en Patagones, vamos a ir al barrio 30 de marzo, así que necesitamos un montón de juguetes. 2920-301866. Hoy va a estar cargado el programa del jueves, lo que pasa que el viernes fue feriado, bueno, pasan cosas técnicas y hoy va a estar cargado en la página web el programa del jueves pasado, nuestro último programa que estuvo genial. Hoy tenemos un programón, nutrición con Nati Boya Estrada, que vamos a hablar de medicina ayurvédica. Un tema que me pidieron un montón, que tiene que ver con las cervicales. Lo tenemos a José Papático, José Luis Papático, nuestro kinesiólogo, que vamos a hablar de las cervicales. ¿Por qué tenemos problemas en las cervicales? ¿Y qué otros síntomas podemos tener que no lo relacionamos con las cervicales, pero en realidad viene por ahí la cosa, los tratamientos que hay que hacer y el seguimiento? Tengo distinta la escenografía, en un ratito se las voy a mostrar, pero tiene que ver con que hoy viene Naco Fichetti a dibujar en vivo. Nos va a enseñar a hacer un rostro en vivo, que es muy divertido, aparte tan talentoso. Naco, buenísimo. Otro tema que vamos a tocar con las chicas de Mumala, que vienen todas las semanas, viene Sonia Lescano, y vamos a hablar de violencia de género, un tema que estamos tocando un montón. Ya se habló de feminicidio hace poquito, pero vamos a hablar de una violencia que por ahí no es tan tangible, no es tan concreta, no es tan visible, que tiene que ver con la violencia psicológica. Y hoy leía en mi muro de Para Contarte Mejor que una persona, un señor, nos escribió, y tiene razón, tenemos que hablar también de la violencia estructural, pero por ahí se lo proponemos a Maricel para otro programa, para hablarlo desde lo psicológico, más específicamente este tema, para no abordar cosas que no tienen que ver con este movimiento de mujeres que no están hablando de problemas, de patologías psicológicas específicamente. Me parece que ahí llegó Naco, porque le vi solo el hombro, pero me parece que sí, ahí llegó. Sí, llegó Naco, en un ratito vamos a dibujar, te armamos la escenografía para vos. Una maravilla, está buenísima, así que en un ratito te vamos a tener. Gus, te voy a mostrar lo que tengo puesto, ya está Carmen de Net sacándonos fotos de casa de Net, Comodoro Rivadavia 343. ¿Cómo estuviste con los actos de la escuela? ¿Un montón, Carmencita? ¡Oh! Un montón de actos, claro. Mi hijo no le gustan los actos. Bueno, le voy a mostrar lo que tengo puesto, que es muy divertido. Las botas son las de Sarcani. Me contaron que la doctora G tenía puestas esas botas en la tapa de Musas. Un beso muy grande a la doctora G, que la quiero traer acá aunque sea con máscara, pero se le va a notar la voz. Atenti, atenti con las calzas. Son divinas esas calzas. Ahora sí me las puse medio flojitas porque si no quedaba como too much. Pero son divinas, de Líbranos del Mal, Saavedra 280. Y la remera, ayer me cargaron un poco porque me la puse. Divina mi remera, ¿no? Es muy linda, se usa mucho el dorado. Voy a revelar mi camisa, me siento muy cómoda con esta ropa, ¿eh? Mira, llegaron remeras de todo tipo, tamaño, color, estampa, rayas, de todo. ¿Acá? ¿Sigo acá? Acá estoy. Así que muy linda la ruta de Líbranos del Mal, Saavedra 280. Beso enorme, gracias chicos que se incorporan al programa para vestirme los lunes. Muy bueno, muy canchero, ropa de día, ropa de noche, genial. Estoy peinada por Paul Echeverry de Darío Coser, se ve acá. Divino, me hizo color, me hicieron mis Carlitos, amor, me hizo color. Divino, miren, las raíces negras, estoy más rubia. Me estoy como renovando un poco. Y somos de librito las mujeres, No. Nos pasa algo, no mete las puertas y salimos corriendo a limpiarnos el pelo. No, re lindo.
re linda el pelo, estoy maquillada con productos Vichy de Farmasur, San Martín y Moreno, abierto todos los días, las 24 horas, envío a domicilio sin cargo, 426-030.